Pues bueno, aquí estamos en una serie nueva de los remakes de Pokémon que me faltan por hacer. Pokémon Rojo Fuego y seguido Oro Heart Gold. Y no estoy solo, estoy con un marica que se llama Souler. ¿Qué te Marica, tus cuentas? muertos. Pues bueno, chavales, aquí estamos para hacer los remakes de Pokémon Rojo y Azul y Pokémon Oro y Plata. Y los voy a hacer acompañado de la mano de Souler. Oh, dame tu mano. En fin, vamos a hacerlo lo mejor posible, haciendo lo secundario importante. Y como siempre, otra serie más de un juego principal de Pokémon, pero esta vez acompañado para que sea algo distinto, que innove en algo. Y así será más divertido. A Así tope. que vamos allá. Dale ahí. Este juego solo no lo tiene muy visto. El Oro, Heart Gold y el Plata Soul Silver sí, pero este no. El oro y plata los tengo atragantados ya. Pero este no lo domina mucho. El chaval empezó tarde en Pokémon. A los 8 añitos, Y no fue con uno de la saga principal. Como en el mundo misterioso. Ya después el de la saga principal fue el Zafiro de segunda mano a los... Tenía 10 años, creo. O 11. bueno, en este juego. A pesar de ser un remake del rojo y azul, puedes ser tío o tía. Si eres tío, eres rojo. Si eres tía, eres Lea. Lea. Eres hoja. Hoja de María. En fin, voy a intentar respetar el rol del juego lo máximo posible. Así que vamos a ser rojo y vamos a tener equipo que tiene rojo en Oro, Heart Gold, Plata, Soul, Silver. Pero al pasarnos la liga también usaremos a Espeon. Así como un guiño a la segunda generación, a rojo en la segunda generación. Y vamos a tener equipo de rojo en Oro, Heart Gold y Plata Soul Silver. He modificado el ROM para que salga Bulbasaur y Squirtle en unas ciertas rutas. Es tu nieto. Verte, Es Bosco. Leaf, es Leaf. Es Lea. Bueno, aquí en este juego sería azul porque es rojo, fuego, verde, hoja. O sea, sería verde porque es rojo, fuego, verde, hoja, pero sin embargo, como fue rojo y azul los originales, en la versión estadounidense y europea pues siguieron respetándole y llamándole azul, aunque realmente sería verde porque es rojo, fuego y verde hoja. Pero bueno, que yo por cierto, yo de pequeño elegí la versión verde hoja porque según ponían en algunas revistas el Deoxys de verde hoja era mejor, el Deoxys defensivo, que el Deoxys ofensivo. Por eso tuve yo verde hoja, aunque Charizard mi Pokémon favorito. Y aunque rojo sea el juego más original, por así decirlo. Es más original que el verde hoja. Es más. Más principal, Más vaya. canon, por así decirlo. La poción, que no se os olvide. En los juegos clásicos, la poción. Rápida, sí, cambio, estéreo, por favor. Y por favor, aquí hay uno que mola, que flipas y que se lo pone todo el mundo, pero Y que no que está. no está. Que no está. El de las Pokéballs. Sí. Pues no está. Me cago en la puta. Pues En no fin, está. ponemos este porque es rojo. Vale, está todo bien. Eso es como si dijeras... Y Pongo este tenemos porque es aquí rojo. camarita rápida de nuevo. ¡Ole! ¡Ole esa camarita rápida! Y a ver, tenemos también, por supuesto, los guardados rápidos. ¿Dónde están los guardados rápidos? Me cago en la puta. Aquí, Save Game, Shift y F1, que no me acuerdo. Vale. Muy bien. Shift, F1, vamos a hacer uno. Y vamos a comprobar, vale, va todo bien. Y aunque sea un remake, pues ponen la NES como era en el juego original. Ya sabéis, de tercera generación este juego, como Rubí, Zafiro y Esmeralda. Y este juego lo hicieron en plan como tutorial, un remake de los primeros juegos, pero en plan como tutorial. Pusieron mierdas de ayudas y eso, que está aquí. Que te enseñan todo y te ayudan. Y ¿Eso el. dónde? Con los gatillos. Y el Memorín, que con el Memorín me metía unas buenas risas. De pequeño. Porque era en plan, oh, soy un noob. Un pollele. Un pollo soy. Oh, es increíble la tecnología, ¿eh? Bueno, vamos a ir bastante directos. Que okay, esto no lo conocemos de sobra. En Pokémon Amarillo
Aquí se enfrentaría a Pikachu, el profesor, y lo capturaría. El profesor Robles. El profesor Oak, el profesor Robles, tío. ¡Abuelo! ¡Hijo de mierda! Ojalá me salga con naturaleza neutra el Charizard, tío. Yo, con que todos los Pokémon sean de naturaleza neutra, estoy contento. Bueno. Guardadito rápido. Sí, Bulbasaur. Píllalo. Me encanta. Lo conseguiré. Los conseguiré a todos. Y bueno, esto de que dices de que es más fácil o más difícil es por los gimnasios que vienen ahora enseguida. Con Charmander está jodido los dos primeros gimnasios. Y con Bulbasaur es facilísimo. Y con Squirtle pues también te defiendes bastante. Con Bulbasaur están tirados los dos primeros gimnasios. No le voy a poner motes a los Pokémon. Lo estábamos pensando, pero al final nos vamos a respetar los nombres originales y se toman por culo. Mi Bulbasaur. Vamos a hacerlo lo más canon posible esta historia, ¿vale? Mi Bulbasaur. Ya conseguiremos uno. Dócil, sí, neutra. ¡Te jodes, gilipollas! ¡Oh! ¡Es neutra! Bueno, vamos allá. En fin, cualquier problema de audio o de lo que sea, seguramente lo tendremos arreglado para el siguiente vídeo, ya veremos. Vamos a grabar varios vídeos ahora. Seguramente el primero, segundo y tercero. Vamos a grabar seguidos. Y yo qué sé, si hay algún problema, que creo que no, que va todo bien, pues ya lo arreglaremos, no os preocupéis. Solamente serán los dos o tres primeros vídeos. Que me la suda, no he visto tutoriales. Llevo jugando a Pokémon toda mi puta vida. Es que en serio, Pokémon tiene tutoriales del primer juego. Y con cada juego cada vez ponen más, más y más. Que no lo necesito, coño. Es que en los juegos debería haber una opción para tener tus tutoriales si quieres. Y si no quieres, pues nada. Además a ti te viene bien que estés aquí conmigo comentando esta serie para que así se te quede más el rojo fuego verde hoja, que no los tienes claros del todo. Y es un crimen, tío. Lo que no tengo claro es cómo eres tan pollo. Eso no lo tengo claro. No me ha quedado claro eso. ¡Oh! ¡Hala! Tampoco me ha quedado claro cómo has perdido. A veces se pierde, otras veces se gana. Debes pagar una multa si pierdes, por perder, por pollo. Y lo paga Oak por ti, o sea, menudo paga Fanta, está dicho. Si hubiéramos ganado, habría sido la polla, habríamos sido nivel 6. Pero bueno. Y creo que también ganamos pasta, pero bueno, me la suda. Vamos a Ciudad Verde. Y tenemos que entrenar también. Sí, vamos a Ciudad Verde. Aquí es importante hablar con el pavo ese que nos da una poción. ¡Adelante, Charmy! Yo tenía una guía de Pokémon amarillo en el que al Charmander que te daban le llamaron Charmy. Y se me quedó eso. ¿Qué he perdido? Sí, he perdido. Que también perdí en Pokémon Platino. Pues oye, también. Pero bueno. ¿Y que perderás en Oro y Plata? También. Hombre, ¿también? A ver, uno hace lo que puede. ¿Y que perderías en Pokémon MMO? Pues igual también. Igual también un poquito. Pokémon MMO que lleva un año, más de un año parada. Bueno, estos combates de mierda los vamos a hacer a cámara rápida, es sobre todo para subir de nivel y así el vídeo no se alarga tanto. Vamos a entrenar aquí hasta que Charmander esté un poco en la mierda y así. Enseguida vamos a Ciudad Verde, que tenemos que ir obligatoriamente. Madre mía, estás pollino hoy, ¿eh? ¡Estás pollele! Me ha hecho un crítico el hijo de su puta madre. Si no, si ya, se ve, se nota. Hijo de su puta madre. Puto crítico de los cojones. Y encima perdiendo pasta cuando es súper importante al principio del juego. Tú la estás regalando, o sea... Es que como soy rico, pues... Que me sobra la pasta... No sé,
estáis regalando pasta diestro y siniestro. Y aquí con este juego empezó lo de que cuando apaga la consola y vuelves a encenderla y pones continuar, pues sale como un recordatorio de lo que hiciste. Y sale en blanco y negro y estaba muy guapo. Muy bien, nivel 6. Te ha costado, ¿eh? Está en la mierda, mi Charmander. Está en la puta mierda, mi Charmander, joder. Es tan dócil que... De bueno es tonto. ¡Me la juego! Así. ¡Ole! Bueno. Bueno, esto es lo de siempre, la misma mierda, así que tampoco nos calentamos mucho. Iba a cambiar los fondos de las cajas, pero he pensado, ¿para qué? Me la suda. Junichi me la suda. ¿Tú sabías lo de que si vences a Azul y tienes solo un Pokémon registrado, es decir, el inicial, es decir, sin haber atrapado ningún otro, y vuelves al laboratorio de Oak, te da 5 Pokémon gratis? No. Pues ya lo sabes. Si lo derrotas sin haber capturado ninguno, vuelves al laboratorio y te da Pokéball gratis. Me la suda. Compro Ultra Ball, que son mejores, ¿sabes? Pero no puedes comprar Ultra Ball. Ya que has perdido 2 combates, que te estás quedando pobre. Ah, pero te refieres con el combate opcional este. Sí, sí. Yo creía que decías que era pasarte el juego solamente con uno. Que va, que va. En el combate este de ahí. Pues si solo tienes uno, lo vas a hacer el combate ese. Sí, pero ya tendré Pokémon para entonces. Voy a pasar de hacer eso. Vamos a entrenar un poco. Bueno, pues yo esto lo dejo como dato. Sepa quien quiera saberlo y quien no, pues... Va, puedo hacerlo luego en pleno combate, lo de cambiar la posición. ¡Vamos! Así. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¡Puta! ¡Puta negra! Mata al pollele ese. Bueno, como esto es Pokémon Rojo Fuego y sabéis que en los juegos de... De rojo, azul, amarillo, rojo, fuego, verde, hoja, pues... contaba eso de atrapar a todos, que cuanto más tenías te daban regalos los tíos estos, y además es obligatorio para conseguir destello y avanzar en la aventura y todo. Vamos a ir atrapando Pokémon igual que hicimos en Pokémon Amarillo. Y así no tenemos que gastar 30 putos minutos yendo a velocidad normal, yendo así. Un poco más, somos nivel 10. Esto es una cosa que hago siempre y lo sabéis en los juegos de Pokémon. En la primera ruta entrenar hasta el nivel 10 para que así el Pokémon esté bien de nivel. Estás pisando el puto cable. Me cago en tu puta madre. ¡Oh! ¡Quemado! ¡Pollo! ¡Pollo quemado! Otro quemado. Un combate más, ahora pierdo, ya verás. La Hacks. Pues ya está, nivel 10, justamente lo que quería. Y que además, el hijo de puta del rival en la batalla final tiene a su inicial a nivel 9 y a otro Pokémon al mismo nivel, su puta madre. Como entrena el cabrón. Pero sí, de pasta no vamos bien. Y eso es un gran problema. Grande, grande. Enorme. Colosal. Como ciudad colosal. Colosalia. Me la suda. ¿Tienes algo para mí? Sí, mira, esto que me estoy sacando del bolsillo. ¡Madre mía! El dedo corazón ahí, ¡madre mía! Y bueno, en la primera generación, en los juegos originales, rojo-verde, pues quisieron, después de derrotar azul en la liga, que hubiera una batalla contra Oak, que prácticamente tenía el mismo equipo que Azul, pero tenía el otro inicial que no se había quedado ni rojo ni azul. En este caso sería Venusaur. El único que sabe. Oak, el único que sabe elegir bien. Al mejor eligió.
Venusaur me mola muchísimo, tío. Es en plan un dinosaurio. Me mola muchísimo, pero Charizard me mola más. Así que te jodes. O me la pela. O me la pela. Bueno. Aquí tenemos a dos pollos que capturar. Viene el Pokémon que capturamos un Rattata. Un Rattata. Lárgate. Pokébola. Vamos allá. Pokébola. Venga. Vamos. Vamos. ¡Toma, hijo de puta! Capturado, aunque no te voy a usar en la puta vida. A lo mejor como puta de meo. Y la chupas. Ni como puta de meo, porque voy a usar a los del equipo para las MO. Muy bien. Sí. Esto es solamente in-game. Me la suda todo. Es in-game de mierda. Esto es para críos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrápate, hijo de puta! ¡Oh! ¡La chupas! ¡Pichi! ¡Pinchi! ¡Pichi! ¡Picha corta! Tarara, tararara. Va, iré luego. Ya lo haré. Voy sobrado. Voy sobrado. Con 7 puntos de salud de mi Pokémon. Mira, tiene 2000 en su cartilla. Es verdad, tiene 2000 en la cartilla. Sabes que me la suda, no voy a comprar ninguna poción. Todo Pokéball. Me puedo permitir un antídoto, pero no. Mira, mira por dónde. Es demasiado caro para mi economía. Sobresale de mi presupuesto. En fin, serán 15 capítulos los de esta serie, ya los tenemos mirados. 15 capítulos y son capítulos en los que enseñamos buena cosa. No hay ningún capítulo que digas, va, este capítulo sobra, es solamente un capítulo de conexión o un capítulo de mierda. No. En cada capítulo va a haber algo bueno. Así que, DPM. Algo bueno, que soy yo, aquí presente. ¡Mira! ¡Un monkey! ¡Mira! ¡Monkey! ¡Un monkey! ¡Monkey! ¡Monkey! ¡Monchi! ¡Luna! ¡Luna! ¡Monkey! ¡Monger! ¡Malicioso! ¡Eres un malicioso! Los top 7... ¡Lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡Te juro que lo sabía! No va a aparecer. Ah, pues sí. Pues me callo la puta boca. Pues cállate la puta boca, porque con esas chanclas de friki con las que vas, estás que... Estás que puedes hablar con esas putas chanclas de friki, asquerosas. Ah, o sea, ¿lo has matado? Sí. ¿Y has cargado el estado? Claro. Viva el juego limpio. Pues eso, chavales, tenemos que ir capturando a todos los Pokémon posibles en este juego, porque es para conseguir sobre todo repartir experiencia en moneda amuleto. Y además lo necesitamos capturar a 60 mínimo para después de la liga que nos den el ticket este para ir al 7. Voy a pegar un pequeño corte que me he dado cuenta de una cosa muy puta. Vale, ya está, ya está. Ya está, chicos, ya está. Ah, no pierdas la calma. Vale. Tranquilo. Relax. Bueno, vamos a ir a cámara rápida hasta que aparezca un puto Spearow, que cuesta de aparecer. Y si sale algún Nidoran, pues oye, de puta madre.
Espero un Nidoran ahí en esta ruta también. Que espero que es rarísimo encontrárselo aquí, pero puede salir. Y Nidoran también. O Nidoran creo que en los remakes no. En los juegos originales sí, pero en los remakes no. Así que atrapamos a este y a tomar por culo. Por favor. Entro en la puta. Puta bol. ¡Vamos! Hacendado bol. Consum bol. El clásico. Barça, Madrid. Bombi Carrascosa. Mercadona Consum. Es que es el clásico, no me jodas. Es el clásico. Bueno, vamos a ir a cámara rápida. Simplemente vamos a curar los Pokémon de mierda. Hacemos la batalla opcional, que esta vez le voy a petar el puto ojete en forma de asterisco. Y que den por el puto culo al puto azul. No, 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 no. El guardia civil no te dejará pasar. ¡Qué malo! Bueno. Tarde o temprano le quemará. Chupado. A ver. Vale. Creo que lo tengo. A ver, a ver, a ver. Vale. Lo tengo, chicos. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahora, ahora verás. ¿Por qué hizo eso? Gruñido. A 2 PS y me hiciste un puto gruñido. ¿Qué es lo que le sucede? ¿No tienes visto el agua? No. Ahora lo pillo. Mira, estoy a 2 PS. Ya verás que es capaz de hacerme látigo. Pero sería capaz, ¿eh? No, no sería la primera vez que me lo hace. Desde luego, yo... sí, se lleva paz. Vale. Vamos allá. Adelante, ratichuela. ¿Te mola mi estrategia? Sí. Ha reducido el ataque. Para sacar al ratatá. Que no le haga mucho daño y bajarle la defensa. Esto parece como la batalla Metapod versus Metapod. Todo el rato haciendo ataques de mierda. Será mejor que haga cámara rápida, porque si no... Te mató. Yo creo que esto ya va estando bien. Joder. Fíjate la diferencia de nivel, Le quito yo más vida. Si le hago un crítico, le mato. Que no le hagas crítico, que no quiero entrenar a este. Tengo que cambiar y todo, porque es que si no me lo cargo con este. Y no quiero que reciba experiencia. Aún así va a recibir, pero no quiero que reciba tanta. Quiero que se la lleve Charmander. Que aquí, en Rojo Fuego Verde Hoja, es el único juego en el que Charmander puede aprender Garra Metal. Que está hecho por si eliges a Charmander, pues que lo tenga más fácil contra Brock. Claro. De toda vida. Yo desconocía eso. Para Rustu. Para mí. Muchas gracias. Para Rustu. No hay otro aviso más. Bueno,
Vamos a curar. Y ahora nos darán el puto Memorín. Que lo vamos a ver para reírnos un poco. Bueno. No sabes atrapar Pokémon, pero ya has atrapado 5, o sea, cuidado. La Poketele. O sea, no es Memorín, es Poketele. El Memorín era otra cosa que ahora mismo... Me he equivocado, no se llama Memorín, es Poketele. ¿El Memorín no es lo que sale al principio, cuando cargas la partida? No, es otra cosa. Oh, no tengo ni puta idea de Pokémon. Soy un puto noob. ¡Hola! Pues para esto sirve la Poketele. Poketutoriales de Pokemierda. Nivel 18. Joder. Bueno, ya sabéis para qué vamos a pasar esta mierda que me da todo el SIDA. En fin, puto SIDA con los tutoriales. Aquí en esta ruta de Pokémon nuevos está Caterpie, pero que de todas formas hay un millón en el Bosque Verde. Mejor atraparlo en el Bosque Verde que atraparlo aquí. Y aquí tenemos que capturar nuestro próximo Pokémon. Y bueno, esto es otra novedad de Rojo Fuego. Que cada vez que entrabas una mazmorra o algo, salía ahí como una imagen de fondo, ¿no? No. Pues te jodes y ya está, no sé. ¿Te sabes dónde están los objetos ocultos aquí? Claro. Yo me lo sé todo. ¡Caterpolla! ¡Catercoño! No le mates. ¡Que te den, Pokepolla! En fin, en este capítulo haremos hasta llegar a Ciudad Plateada. Y con eso ya vamos bien servidos. Y bueno, sé que estoy atrapando salvajes porque el juego me lo pide. Es que si no lleno la Pokédex no podemos avanzar en el juego. Aquí sí que siguieron la filosofía de hazte con todos, aunque luego lo negaron para quedar bien. Que luego en una entrevista a Junichi Masuda, si no me equivoco, dijeron: oye, y lo de hazte con todos debería ser en plan algo que seguir en los juegos de Pokémon, que siempre tenéis que todos los jugadores deberían atrapar a todos. Ok, y dijo: no, cada uno que atrape al que quiera y todo eso. Y una puta mierda, la filosofía que teníais en la primera generación era esa, la de atrapar a todos. Queríais que nos hiciéramos con todos, ese era el objetivo. Lo que me pasa es que luego se rajaron. Hasta Pokémon Cristal el eslogan era hazte con todos. Y ya luego, a partir de la tercera, se rajaron. Hijos de puta. Mariquitas. Pujarras. Número 13, agárramela que me crece. A ver. ¡Oh! ¡Kaguna! ¡Kaguna Ratata! ¡No! ¡Empieza con su fortaleza! En fin, cuanto más ampliemos... Cuanto más ampliemos la Pokédex, mejor. Así que voy a atrapar al puto pringao este. Que a saber cómo se le sube de nivel. Solamente teniendo fortaleza es súper jodido. Seguiría haciendo cambios todo el rato, teniendo repartida experiencia. Y no vale la pena. Casi es mejor evolucionarlo desde ahí está, ahí está la cosa. Es lo mejor. Que me chupen la polla ya, hostia. Me has cabreado, mira. Aquí tenemos a otro pollo. Es un capullo. Es un pollo. Lo sabía.
Vale, yo creo que ya está bien para atraparlo. Y solamente nos falta Pikachu, que es el Pokémon que queremos. Vamos. Joder. Por fin. Lo he atrapado a la primera. Lo he atrapado a la primera. Choca esa. A la primera. Mira, mamá, lo he atrapado a la primera. Es buenísimo, tío. No me jodas. Solamente falta Pikachu. Pikachocho. El único que me importa y el último que vamos a conseguir. Me cago en su puta madre. ¡Aparece! ¡Pikachocho! Es que debería ponérselo de mote, Pikachocho. O Pikachuchu, los chuchus del Zelda. ¡Me cago en tu puta madre! Ahí está. Es hembra y nivel 3. Es hembra, machista. Es hembra y nivel 3. Podría ser nivel 5. Es que si no le tengo que entrenar demasiado. Que me salga nivel 5. Atrápalo dos veces, ¿no? No. Marcona. Me tiene que salir nivel 5. A mí no me toquen los cojones. ¿Y si sale 4 o qué? ¿Y macho? ¡Ay! Como tienta. Es que siempre sale hembra, no me jodas. Me toca los cojones. Siempre que atrapa un Pikachu tiene que ser hembra. ¿Pero por qué? Es que me toca los huevos. Es que no. Es que no. Vamos, Pikachocho. Tienes que salir. Ese sí que era Pikachocho, era hembra. Pikachu. Es que solamente me sale nivel 3, tío. ¿Puedo subirlo de nivel rápidamente con cámara rápida? Sí, lo hice porque era hembra. Esto presor. Ah, que tiene Impactrono ya. No me lo esperaba. ¡Entra en mi equipo! ¡Vamos! ¡Era la primera! ¡Madre mía! ¡El puto amo! Ahora que tengo una buena naturaleza. A la primera era todo el rato, o sea. A la primera es siempre. Yo siempre atrapo los Pokémon a la primera. Siempre. Ah, que... Ah, sí, lo tengo que ir a la puta caja. Vale. Qué bien, Menos mal que tengo aquí la velocidad. The velocity of the fucking ammo. A ver. Qué gustazo, Pícara. Los... Bueno. Me conformo. La pícara. Por fin el PC tenía una interfaz gráfica bien definida. No como antes, que era una puta mierda. Pues tenía su encanto antes. Así, por nivel. Bueno, vamos a subir a Pikachu a nivel 10, pero fuera de cámara. No lo vamos a grabar porque, o si no, es hacer que aumente la duración del vídeo para nada. Así que, nada. Pego un corte. Pues bueno, ya estamos aquí. Ya hemos subido al nivel 10 a Pikachu. Y volvemos al Bosque Verde. Rapidez absoluta, Vamos a usar a Charmander para que aprenda agarre metal, que lo va a necesitar para el próximo capítulo. Y Pikachu ya lo usaremos. Dadle tiempo. Lo usaremos en el próximo capítulo, aunque lo hemos capturado en este. ¿Y las deportivas cuándo? Después de Brock. Chupas toda la polla, Jano. Y te gusta tragarte todo el sabo. Jano, Jano, marica. Jano, bujarra. Te gusta enseñar culo en los prostíbulos de gays.
Oli. Oli. Hay que tener disciplina para ser un entrenador Pokémon, ha dicho. Y tú no tienes disciplina ni para ser un civil. Y tú llevas año y medio de gimnasio y sigues igual que cuando entraste. ¿Dónde está tu disciplina? Yo al menos voy al gimnasio y se nota que gano masa muscular, no como tú. No sé si era el 13 cuando aprendí a agarrar metal o al 14. Y bueno, es bien sabido de Pokémon que cuando luchas contra un entrenador y derrotas un Pokémon, te da más experiencia que el mismo Pokémon si es salvaje. Y la primera generación, que en la beta, estaba el Pokémon tipo pájaro, que luego cambiaron el nombre por tipo volador. Porque no tenía sentido. Dragonet tipo dragón pájaro. Dragón pájaro. Antón, Antón, Antón pirulero. Pirulero es que vendía piruletas, ya sabes lo que son las piruletas. Puta droga, era un puto drogata. Chupala. Ponme la pija. Nivel chocho, como la torre chocho. Fue mi perdición, ¿eh? La torre chocho. Ahí tuve la gran caída del régimen. Ah, sí. No me interesan putas mierdas. El Memorín era otra cosa que ahora mismo no me acuerdo. No me viene a la Memorín ahora mismo. No. Te jodes. En fin, ya estamos a punto de terminar este video. El de tu culo con mi fideo, Souler. Terminamos nada más. Vayamos al centro Pokémon de Ciudad Plateada. Empezamos mal la serie, perdiendo dos combates. Uno sí, contra Azul y otro contra un puto salvaje de mierda, pero... ya lo demás ha estado bien. ¿O no? Más o menos. Sí, aquí en Pokémon todo se soluciona subiendo de nivel. Si va normal, vamos, si te parece que eso es ir rápido, es que andas con un puto zombie. Si para él eso es andar rápido, me cago en la puta. Y la chupas. Mi puto Pokémon favorito, el Charizard. Hala, chuparla, tanto gilipollas. Pues ya está. Ciudad Plateada. Bueno. Bueno, bueno, bueno. No ha estado mal este primer capítulo. No me digas que no. No me digas que no, me cago en la puta. No. Ha estado de puta madre este capítulo.
De puta pena estaba. Ha molado que flipas, va. No digas que no. En fin, chavales. Este ha sido el comienzo de la gran serie del remake de los primeros juegos de Pokémon. De Pokémon Rojo Fuego. Y nada, en el próximo capítulo continuaremos. Hasta la próxima. Wow.